Bien, muy buenos días, señores miembros del Consejo, público en general, que está presente hoy en el Parque María Raige. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Sírvase pasar lista, por favor, señorita secretaria general. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valareso Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Bien, entonces con el quórum de ley damos por iniciada la sesión y abierta formalmente. Vamos al primer punto. Aprobación del acta de sesión de Consejo Ordinaria de fecha 22 de diciembre del 2011. ¿Algún comentario de algún señor regidor? Sí, señor Valareso. Sí, señor alcalde. En el acta sale que yo no valoré el acta de esa sesión, pero yo no voté a favor porque no estuve presente. Entonces, Bien, se hace la precisión de que por no favor. Estuvo presente y esa es la razón por la cual no votó. Muchas gracias. ¿Algún otro punto? Si no hay otro punto, vamos a proceder a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta con la precisión hecha por el señor Valareso. Sírvanse a expresarlo. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido varios documentos, los mismos que voy a dar lectura. Oficio número 6710. -2011-MPT-SG, señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi consideración. Por especial encargo del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tengo a bien dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez expresarle su agradecimiento por haber tenido la deferencia de hacerle llegar un ejemplar de la cartilla de seguridad para el vecino miraflorino. Sin otro particular, reitero usted los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, Francisco Falcón Gómez Sánchez, Secretario General de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El otro documento es una carta signada con las siglas SG-RA-.-321-2011. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi consideración. Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar en nombre de la Secretaría General y el mío propio nuestros sinceros agradecimientos por su valiosa participación en la divulgación de la campaña sobre derechos de los ciudadanos andinos. La participación de instituciones como la que representa han permitido que alcancemos nuestro objetivo de dar a conocer los beneficios y oportunidades a los cuales pueden acceder los ciudadanos de los países miembros de la CAM. En reconocimiento por su valioso apoyo en promover la integración de los pueblos y la ciudadanía de la región, nos complace honrar su aporte con un diploma. Reiterándole mis agradecimientos, hago propicio la ocasión para hacerle llegar nuestro deseo y una feliz Navidad y éxitos para el año nuevo. Atentamente, Adalid Contreras Vaspineiro, Secretario General de la Comunidad Andina. Oficio número 288-2011-2012-CMF-CR de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde distrital de Miraflores. Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez para felicitarlo por el operativo realizado el 22 de diciembre del 2011 por la Municipalidad de Miraflores, en el cual fueron rescatados 34 niños que estaban obligados a trabajar en la calle conforme informa la carta sin número de fecha 27 de diciembre del 2011 de la Municipalidad de Miraflores. A su vez, le comunico que conforme se solicita en la carta mencionada, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, la cual presido, solicitará al Ministerio Público y la Policía Nacional Perú, debido a que podrían tratarse de delito de trata de personas, a que investiguen de ser el caso, sancionen a los responsables de dichos actos, y a que se pongan en contacto con la municipalidad que usted dirige, a fin que se dispongan de la información pertinente y que puedan realizar las acciones coordinadas. Sin otro particular,
hago propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración. Muy atentamente, Luisa María Cuculiza Torre, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia. La Gerencia de Educación nos ha hecho llegar una resolución directoral de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes. Voy a proceder a leer el artículo único de esta resolución, signada con el número 264-DGIA-BMP-SIC-MC. Artículo único. Reconocer y agradecer a las personas mencionadas en el anexo adjunto a la presente resolución por haber realizado de manera desinteresada labores de promotores voluntarios de lectura como parte del grupo de promotores voluntarios de lectura del Ministerio de Cultura durante el año 2011, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Anexa a esta resolución nos hacen llegar un reconocimiento al entusiasmo, dedicación y constancia en beneficio del fomento de la lectura en su comunidad, otorgada a la Municipalidad Distrital de Miraflores por su notable contribución al funcionamiento del programa de lectura desarrollado durante el año 2011. Cristian Biner Fresco, director general de Industrias Culturales y Artes. Y el último documento es, para poner en conocimiento, que en el portal del Congreso de la República ayer se estableció una agenda de pleno de la sesión del 11 de enero del 2011, donde se tuvo programada el proyecto de ley número 3330, el cual se propone conceder la condonación de los intereses y moras derivadas del endeudamiento contraído por las víctimas y familiares del atentado terrorista de la calle Tarata con la Empresa Nacional de Edificaciones SENACE. Iniciativa Gobiernos Locales, Municipalidad de Miraflores. Con dictamen por unanimidad de la Comisión de Economía y Finanzas del periodo parlamentario anterior, que recomienda la aprobación del proyecto original, publicado en el portal del Congreso el 22 de junio del 2010. El Consejo Directivo, en sesión del 12 de diciembre del mismo año, acordó su actualización e ingresó a la agenda del Pleno. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Hay un señor, si quiere, acá hay asiento, por favor, para que se acerque y tome asiento. Bienvenido. Los vecinos, por favor, acérquense, aquellos que quieran sentarse aquí. Sí, sección informes, ¿no es cierto? Sí. Adelante, señor. Gracias, señor alcalde. No, simplemente quería dejar en claro, yo sé que se ha pasado la estación de la aprobación del acta, pero hay, de todas maneras quiero dejar constancia que hay un error. Este tipográfico debe ser, en la página 6 hay una votación por unanimidad cuando en realidad ha sido por mayoría. Simplemente eso era, eso es todo. Muchas gracias, señor alcalde. Ya, no tiene por qué, no es que se haya pasado la sesión, la sección de aprobación del acta, sino que usted recién se acaba de incorporar a la sesión. Pero vamos a tener en cuenta esa precisión para los efectos de tener una mejor acta. Muchas gracias. Bien, yo aprovecho para hacer dos informes muy puntuales y breves. La señorita secretaria general ha hablado de que ayer se tuvo puesto para el Pleno del Consejo, en la agenda del Congreso, en la primera legislatura ordinaria, el tema relacionado con las condonaciones que estábamos buscando nosotros para lo que es moras, en el caso de las deudas que se tenían de Tarata. Esto, de manera extraoficial, nos han informado ayer en la noche que fue aprobado por unanimidad. Entonces se ha logrado este trabajo en el que estuvimos involucrados todos los regidores con la participación. Yo recuerdo que hubo una sesión extraordinaria para poder lograr esto. Quiere decir que esa es una buena noticia y seguimos avanzando con relación a este tipo de cosas positivas, este buen trabajo, razón por la cual yo les agradezco por lo que se hizo en su momento. Otro tema importante es que desde ayer está circulando ya la cartilla de lo que es el predial y los arbitrios. Es una cartilla bastante explicativa, bien hecha, con una serie de elementos que ayudan a poder entender muy claramente los pagos, y además, en adición también hay algunas otras cositas más que tienen que ver con la marcha de la municipalidad. Esto ha comenzado a repartirse desde ayer y se espera repartir
en las próximas dos semanas la totalidad de las cartillas. Ese es el compromiso que tiene Rentas para que las cosas caminen. Bien, ahora sí, podemos pasar a la sección ya de la orden del día. Orden del día, señorita secretaria general. Proyecto de ordenanza que establece condiciones de accesibilidad universal en el distrito de Miraflores. Al debate, regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. El presente proyecto está orientado a hacer de Miraflores una ciudad para todos, es decir, una ciudad amigable, comprensible, utilizable y practicable para todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la manera más autónoma y natural posible, sin importar sus capacidades o habilidades. Dentro de la propuesta se establecen disposiciones que deberán ser aplicadas obligatoriamente en la construcción de las edificaciones de carácter privado y promovidas en la ejecución programática de la infraestructura urbana en general, es decir, en las calles, en los parques, en las plazas, playas y otros espacios públicos. A diferencia de lo normado por el Reglamento Nacional de Edificaciones, que solo regula la infraestructura arquitectónica para personas con discapacidad física motora, o sea, personas en silla de ruedas, el proyecto nuestro promueve diversas soluciones para diferentes tipos de discapacidad, como la cognitiva, la visual y la auditiva, etc. Entre los aspectos más importantes que recoge nuestro proyecto tenemos, primero, la promoción del uso de rampa, escaleras en los espacios de uso público. Segundo, la colocación de cajeros automáticos con medidas accesibles para todas las personas. Es decir, las alturas, ¿no? Tres, la implementación de estacionamientos con medidas que permitan que las personas en sillas de ruedas puedan realizar su ingreso y salida del auto sin dificultad. Cuarto, la colocación de señalización que supere las barreras idiomáticas y con sistema braille. Quinto, la colocación de bandas táctiles en las áreas públicas que le permitan a las personas con discapacidad visual poderse desplazar con seguridad. Sexto, la instalación de mobiliario urbano como teléfonos públicos, papeleras y bancas accesibles. Siete, las plazas y los parques deberán adecuarse a fin de considerar rutas y senderos accesibles, es decir, que orienten al usuario por dónde tiene que transitar y hacia dónde tiene que ir. Octavo, la colocación de juegos infantiles en parques con características y dimensiones que les permitan ser usados por niños con discapacidad motora, cognitiva o visual. 9. La colocación de tablones de madera que permitan el acceso de sillas de ruedas y coches hacia las zonas de aseolamiento de las playas. 10. La adecuación de la plataforma de atención al público a fin de brindar un mejor servicio a las personas con discapacidad utilizando mensajes gráficos o audibles, así como el sistema braille. 11. La adecuación del portal institucional para que pueda ser usado por personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva. 12. La promoción del uso de cartas de menú en escritura braille en los restaurantes del distrito. 13. La obligatoriedad de permitir el acceso a todo establecimiento comercial, profesional o de servicio de personas con discapacidad visual que utilicen perros guías debidamente acreditados. Finalmente, con la implementación de las disposiciones del proyecto, lograremos que todos los vecinos y visitantes de Miraflores tengamos un trato igualitario y las mismas oportunidades, porque la ciudad es para que lo disfrute todas las personas que la habitan y las discapacidades o circunstancias que se le pueden presentar a cualquiera, disminuyendo sus habilidades, más no su derecho a tener una mejor calidad de vida. Gracias. Muy bien, gracias, regidora. Regidor Valareso. Sí, señor alcalde, gracias. No, simplemente para felicitar la iniciativa, pero sí me gustaría que haya alguna campaña en el tema de concientización de cara a los discapacitados, sobre todo cuando una persona vea a una persona invidente en la calle para acompañarlo, ayudarlo a cruzar. O sea, si bien puede existir la infraestructura, lo cual lo felicito la iniciativa porque es algo importante. Estamos llegando a como son las ciudades desarrolladas a nivel mundial. Creo que como municipalidad deberíamos hacer una campaña y me gustaría que nos comprometamos tanto usted como señor alcalde como máxima autoridad de esta organización y nosotros como consejo y sobre todo los funcionarios de la municipalidad, gerentes y personal administrativo, en tener esa voluntad
y hacer esta campaña para ayudar y fomentar esa ayuda. Sobre todo, a mí me gustaría, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y aprovechando que está acá el coronel Briceño, que es el gerente de Seguridad Ciudadana, capacitar también a los serenos para cuando vean este tipo, estas personas que tienen discapacidades, también las ayuden en el tema de que haya esa iniciativa, esa voluntad, ¿no? ese querer ayudar a la otra persona. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor Valareso. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Regidora Pilar Bonilla. Señor alcalde, indudablemente que esta es una gran iniciativa para Miraflores. Yo les pediría, señor alcalde, que pidan a los jóvenes del distrito que tienen muy buenas intenciones y que están trabajando muy bien al programa de jóvenes de Miraflores, que sean los que nos ayuden en esto. Creo que ellos, que son entusiastas, podrían ver qué tipo de programas podríamos desarrollar y nos podrían ayudar muy bien en esta iniciativa que es excelente para Miraflores. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora regidora. ¿Algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra? Si no hay alguien más que lo quiera hacer, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor del proyecto que se estaba presentando, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que modifica la altura de edificación de la cuadra 14, la DAPAR, de la calle Berlín del distrito de Miraflores. Al debate. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Mi voto es a favor para colaborar en la solución de este edificio que tiene muchos años, pero sí es importante, señor alcalde, que los vecinos en los cuales nosotros estamos ayudando se comprometan, como que se han comprometido una carta, pero que lo realicen, que demuelan parte del piso 9 y después ya se le dé facilidades, una vez que se chequee, se le dé facilidades para la conformidad de obra. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra? Regidora Olavide. Efectivamente, este proyecto está apoyando a un grupo de vecinos que tenían un tema con altura de un edificio y se les ha pedido el compromiso formal, como dice el regidor Molina, de que van a demoler el porcentaje que sobra en el piso 9, lo cual han hecho. Se han comprometido a hacerlo y la municipalidad hará la correspondiente revisión para efectivamente tener la conformidad de obra posteriormente. Gracias. Muy bien. Esto viene con dictamen de 6 miembros del consejo, o sea que ya tiene mayoría de por sí ese dictamen. Bien, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 107-2011-MM de fecha 24 de noviembre del mismo año, únicamente en el extremo referido a la donación de la camioneta marca Chevrolet de placa 003046, otorgada a la asociación Buscando Bienestar para la Tercera Edad, cuyas características se detallan en el anexo del acotado dispositivo, y aprueba la donación de 2 unidades vehiculares a favor de la Asociación Traperos de Maús, Villa El Salvador, cuyas características se detallan en el anexo del Acuerdo de Consejo número 107 y en el acta número 042-2007 del 14 de noviembre del mismo año que sustenta el Acuerdo de Consejo número 001-2008. Muy bien, al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor y que crean que esto sea pertinente, sírvanse a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de muebles dados de baja que se detallan en las resoluciones de Gerencia de Administración y Finanzas números 301 y 302-2011-GAF-MM. Ambas de fecha 22 de noviembre del referido año, a favor de la Fundación Ciudad de Papel, la Institución Educativa número 7528 Las Palmas y la Municipalidad Distrital de Belén, según la distribución detallada en el anexo número 1 que se adjunta parte del referido acuerdo. Al debate, señor Valareso y después señor Molina. Sí, señor alcalde.
¿Puede prender su micro, por favor? Está prendido. Ah, ya, ya. Está prendido. No se escucha muy bien. Acá tengo varias dudas, porque, ¿bajo qué criterio? O sea, está bien ayudar, me parece genial. Es más, hay que ayudar al colegio que está en Pachacamac, hay que ayudar a la Fundación Ciudad de Papel, que tiene una buena iniciativa, hay que ayudar también a Belén, que es una ciudad muy pobre. Pero, por ejemplo, yo hice un viaje personal a Santo Tomás de Pata, donde estuve personalmente, una ciudad muy pobre, donde, es más, tenemos hermanamiento. Y, por ejemplo, ellos necesitaban 18 computadoras para los tres colegios que hay en la zona. A la hora que veo la relación de los CPUs, monitores, proyectores, etcétera, estamos hablando de entre más de 40 CPUs, más de 20 monitores. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué criterios nosotros vamos donando hacia las instituciones? Punto uno. Yo no sé si esto pasa por comisión o no, si hay una comisión en la cual, con toda la buena iniciativa, nosotros podamos definir algunos criterios para decir, hay que ayudar efectivamente, pero también tenemos ciudades con las cuales hemos hecho hermanamientos que necesitan mucha ayuda y no estamos tampoco dándoles o donando material que necesariamente ellos también necesitan. Entonces, yo no sé si es que en algún futuro, de acá en adelante, se puede tomar algunos criterios de decisión para decidir efectivamente qué bienes de los que se están dando de baja pueden ir hacia una ciudad, hacia otra ciudad, hacia una organización. No sé cómo lo manejan, es una duda que tengo y no sé si es que me la podrían aclarar o me podrían indicar cómo funciona esto, ¿no? Gracias. Señor Molina. Sí, yo en continuas sesiones he mencionado que las donaciones deben reflejarse a las personas o a las municipalidades de extrema pobreza. En este caso especial, recién se ha seguido esa política en lo que se refiere a la municipalidad de Belén, que es de extrema pobreza, en la cual yo estoy de acuerdo, en este caso con esta municipalidad, que se ha seguido ya con esa política, ¿no? Pero sí sería interesante escuchar la respuesta del regidor Valareso, o sea, la respuesta de las preguntas que ha hecho el señor Valareso, para ver con qué conceptos se ha valorado las donaciones para las otras entidades. En lo que se refiere a la municipalidad de Belén, es correctamente conforme. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Regidor Silva Nano, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde, por su intermedio. En primer lugar, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Economía, debo manifestarle al ingeniero Valareso la inquietud de que esto sí se ve en comisiones. Que se atiende gracias a la buena cantidad de material que tenemos en desuso y que han sido dados de baja. Y se atiende a través de las cartas que presentan diferentes municipalidades. Quizás la municipalidad que usted ha mencionado, que no lo dudo porque hay municipalidades de extrema pobreza a través de todo nuestro país, quizás esa municipalidad no haya presentado una carta oficial y si la ha presentado, seguramente en la próxima oportunidad será atendida. Gracias, señor alcalde. Señor Valareso, en segunda y última oportunidad. Sí, lo que pasa, estoy totalmente de acuerdo que hay una carta de por medio, pero mi pregunta es si tenemos en algunos casos ya hermanamientos establecidos. Entonces, si hay hermanamientos establecidos con municipalidades que viven en extrema pobreza, mi pregunta es, está bien, me parece genial que se ayuden a las otras instituciones, porque también necesitan, hay que darles parte también del inmobiliario. Pero, ¿por qué no también tener como prioridad estos hermanamientos? O sea, es una pregunta que tengo, no está bien por el tema de las cartas que se presenten, me imagino que de repente también Santo Tomás de Pata presentaba una carta, pero... O sea, si hacemos hermanamientos, la idea es también ayudar a estas ciudades con las que nos hermanamos, si no, no firmemos hermanamientos y que simplemente se manden cartas para solicitar ayuda. No, no sé, es lo que pienso, es un pensamiento que tengo, ¿no? Gracias. Bien. Yo hago una sugerencia, señor Valareso. Si usted tiene alguna duda previa, esto ha venido con dictámenes y con...
las justificaciones debidas. Y acá estoy viendo que tenemos nosotros que hay un dictamen de la Comisión de Asuntos Legales firmado por la regidora Andrade, por el regidor Silvanano, por el ingeniero Alarco Proaño y por el doctor Molina, que aprueba por unanimidad esta donación. Entonces, creo que usted también ha recibido esa documentación, ha podido tener alguna pregunta previa, porque esto ya viene con un dictamen de la propia comisión. Usted ha preguntado si esto se había visto en comisión. Sí se ha visto en comisión, se ha visto también la recomendación interna de parte de la administración, y esas son las razones. O sea, mucha gente podría querer que se le donen cosas, estoy seguro, pero no a todos vamos a poder satisfacer. Entonces, hay que escoger a uno, y ese uno fue escogido. Señor Alarco, primera intervención. Sí, señor alcalde. El donar objetos en desuso siempre es algo loable y vamos a seguir apoyándolo. Y siempre se crea este conflicto en a quién donar, a quién no donar, tratar de ayudar a las ciudades o a las entidades más pobres. Y esta es una duda, a pesar de que el dictamen viene con aprobación por unanimidad, eso no quita que en la misma comisión tengamos la duda de si estamos realizando lo más justo, y lo más justo siempre nos va a quedar esa duda, por más que tengamos la mejor intención. Yo creo que en relación a las ciudades con las cuales tenemos convenios de hermanamiento, proponer que se haga un plan completo, integral, ya sea semestral o anual, revisar bien con qué ciudades tenemos estos convenios y ver un plan que permita adelantarnos y saber que cuando van a haber objetos, mobiliario, autos, camionetas, etcétera, anticiparnos y establecer este plan de ayuda para las ciudades con las cuales tenemos hermanamiento y que sean compatibles con los objetos, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Señor Molina, en segunda intervención. Sí, yo creo que las recomendaciones del regidor Valareso son viables. Pienso que la comisión debe tomar nota de las recomendaciones, así como se tomó nota de la recomendación que di yo de que habría que dar a las municipalidades de extrema pobreza donaciones, o sea, fijar hacia esa línea. Yo pienso que lo que dice el regidor Valareso con respecto a los convenios de hermandad, para que sean viables, debemos tomar nota en la próxima, los miembros de la comisión a la cual yo también pertenezco, de que debemos actuar y analizar y recomendar a los funcionarios que hagan un análisis para darle a los menos favorecidos las donaciones. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No hay más debate, señor Valares. Usted agotó su intervención. En segunda intervención, señora Olavide, para proceder a votar. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, durante todos los años que tengo yo como regidora, siempre se han hecho convenios de hermanamientos. Miraflores tiene muchísimos convenios de hermanamientos y es intercambio de experiencias, de varias cosas que puede aportar Miraflores. En realidad, cuando se hace una donación, es a solicitud de las partes, o sea, lo pide la provincia, el distrito o la entidad. Nosotros creo que con toda la cantidad de hermanamientos que tenemos, creo que buscar quien quiera nuestras cosas es más difícil. Lo lógico es obedecemos o se actúa de acuerdo a las cartas y a los requerimientos que solicitan cada entidad o cada distrito. De todas maneras, si el regidor Valareso quisiera buscar necesidades, encantada, pero que las confirmen a través de una carta, porque nosotros no podemos saber quién necesita qué cosa. Gracias. Bien, señor Valareso, usted agotó su... ¿Le cedemos el uso de la palabra? Ok, por excepción... Tercera intervención, señor Valares. Creo que no me dejó entender. Mi inquietud, de todas maneras, voy a votar a favor de esto. Lo que yo sugiero es que haya unos criterios de decisión. O sea, ¿por qué no se hacen unos criterios? Simplemente decir, a la hora de tomar una decisión, uno analiza, ¿no? Toma unos criterios, un criterio económico, un criterio de conocimiento, etcétera. Simplemente ponerlo, trabajarlo y ponerlo y tenerlo ahí. Es lo único que estoy solicitando. Simplemente es eso, es una duda.
Gracias. Señor Valareso, yo creo honestamente, sin ánimo de hacer una polémica a esto, que si usted hubiese revisado con un poquito de acuciosidad la documentación que tiene, se hubiese dado cuenta que ahí hay criterios. Hay recomendaciones de la señora Gloria Pau, hay recomendaciones de varias personas, de varios miembros de las comisiones de altas y de bajas. Está el dictamen del asesoría jurídica también. Hay varios dictámenes según determinado sentido. Me parece que le estamos dando vueltas a un tema que está establecido. Sin perjuicio de eso, usted ha hecho unas recomendaciones. Es el consenso del Consejo tomar estas recomendaciones y trabajar con estas recomendaciones a futuro. Pero lo que usted pide está en la documentación que ha recibido. Le pido que la revise y la revise con un poco más de profundidad y se dar cuenta que ahí está. Señora Bonilla. Señor alcalde, estoy totalmente de acuerdo con la preocupación del regidor Remy Valareso y también de acuerdo con el regidor Carlos Alarco. Yo creo que cuando uno tiene hermanamiento sabe quiénes son los hermanos pobres y quiénes son los hermanos ricos, porque también tenemos hermanos que nos pueden ayudar y que no necesitan ayuda nuestra. Yo creo que no debería ser necesario que lo pidan, sino que también debería haber un poco de trabajo en ese sentido, como bien lo ha expuesto el regidor Carlos Alarco, para preocuparnos de qué hermanos podrían necesitar. Hay veces es difícil pedir, pero si nosotros le damos directamente a ellos sin necesidad de que los pidan, porque sabemos que lo necesitan, yo creo que sería tomado de mejor manera. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias. Agotado el debate, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén de acuerdo con esta donación en los términos que se ha expresado, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Después de un largo debate, ha sido aprobado esto por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación recibida por las bibliotecas municipales Ricardo Palma y Santa Cruz de Miraflores, correspondiente a un total de 8.374 libros de diversos autores, valorizada en 146.922 nuevos soles, con el objeto de regularizar y formalizar dichos actos de conformidad con la documentación que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Sí, son 8.374 libros que ya teníamos en la biblioteca, los habíamos recibido, pero que han sido materia de formalización y regularización. Ha habido todo un trabajo de valorización y de clasificación. Los libros incluyen diccionarios, novelas, compendio de leyes, en fin, una serie de temas que no han sido poco trabajo y en este caso tengo que resaltar la labor de la biblioteca en este afán de poner al día esto. Ahora, es importante saber qué cosas hacemos con estos libros. Bueno, algunos van, de hecho, a la misma biblioteca, otros los estamos usando en nuestros programas de extensión, otros están siendo donados a colegios, y aquí hay un punto importante. Vamos a trabajar en que muchos de ellos sean dirigidos a las ciudades o a los distritos con los que tenemos convenios de hermanamiento. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido. Señor Molina. No, me pareció que levantaba la mano. Ya. Está bien. Entonces, si no está levantando la mano, creo que vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de la propuesta realizada, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muy bien, ha sido también aprobado por unanimidad. Muchas gracias. El siguiente punto que está en agenda es un punto muy simple y muy sencillo. Es un convenio que nosotros ya hemos aprobado al interior del Consejo y al interior de las respectivas comisiones. Es el convenio que se está llevando a Lima Metropolitana desde hace mucho tiempo atrás para formalizar la existencia de los inspectores. Este convenio, como ustedes recordarán, regresó de Lima por un tema de los porcentajes, volvió a ir a Lima después que nos pusimos de acuerdo y ahora regresa porque hay una precisión con relación a la terminología que nos ha pedido Lima Metropolitana. Es una cosa de forma, no de fondo, y eso es lo que estamos pidiendo acá para que pueda regresar por tercera vez a Lima Metropolitana.
Entonces, pido la vota sí, señor Valareso. Sí, no, simplemente como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, este convenio se vio más o menos en mayo del año pasado, se aprobó en Consejo, es más. Pero para que los vecinos sepan que no ha sido ninguna ineficiencia por parte de nosotros como municipalidad, y sí quiero expresar mi indignación de cara a la Municipalidad de Lima, porque no puede ser posible que después de 6 meses nos digan que hay que cambiar simplemente el título cuando eso se ha podido simplemente subsanar lo antes para poder nosotros como municipalidad empezar a ejecutar las leyes en la parte de tránsito, ¿no? Simplemente eso, señor alcalde, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, señor Molina. Gracias, señor alcalde. Quiero explicar que en la sesión de fecha 13 de octubre del 2011, yo sustenté y mencioné que en sesión de consejo del 26 de mayo del 2011 se aprobó, o sea, todos los regidores aprobaron por unanimidad el acuerdo de consejo número 036-2011. ¿En qué consistía este acuerdo? O sea, era el convenio firmado entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de Lima, ¿no? En la cual se había hecho una buena negociación en ese momento con respecto a la recaudación por la imposición de la resolución de sanciones. Era 50% para la Municipalidad Metropolitana de Lima y 50% para la Municipalidad de Miraflores. Posteriormente, en esa sesión, o sea, en la sesión del 13 de octubre, se presentó un nuevo acuerdo dejando sin efecto el anterior, debido a que parece ser que Lima había impuesto un porcentaje diferente, lo que es cierto, 70% para la Municipalidad de Lima y 30% para la Municipalidad de Miraflores. Y en ese momento yo voté en contra, porque consideré que había existido una mala negociación entre Miraflores y Lima, a pesar de que en la gestión anterior, por primera vez, se sacó un convenio de 70-30, o sea, 70 para Lima y 30 para la municipalidad. Pero yo en ese momento felicité porque se había conseguido un porcentaje mayor en beneficio de la municipalidad, pero de pronto volvió al mismo porcentaje de la gestión anterior, entonces mi voto en ese momento fue en contra. Entonces, para mantener mi posición, yo en este caso tengo que mantener mi posición de mi voto, y mi voto sería en contra de este acuerdo. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, si no hay más temas que señor Carlos Alarco, teniente alcalde. Sí, señor alcalde. Recuerdo que durante la discusión que hubo en la comisión respectiva, veíamos también con extrañeza por qué la Municipalidad de Lima no respetaba ese acuerdo de 50-50 y estaba imponiendo este 70-30, injusto para Miraflores, pero que por las fechas que había que presentar este documento a la Municipalidad de Lima, si no lo presentábamos perdíamos toda posibilidad de llegar a este tipo de acuerdo. Es decir, había una premura. Lo extraño es que esa premura, venimos desde mayo, junio, ya estamos en el 2012, enero, y realmente no ha habido nada, salvo una revisión de algún funcionario de la Municipalidad de Lima, y que ahora nos dice que hay un término que hay que cambiar. Entonces, sí, realmente también me uno a la indignación de que estos acuerdos, a pesar de que no son favorables, pero con el ánimo de avanzar y poder realizar alguna fiscalización en el tema de tránsito, aparentemente no ha servido de mucho. No sabemos a partir de ahora cuánto tiempo se demorarán en sacar otra comunicación pidiendo un cambio de texto, y así nos van a tener de repente varios meses. Por eso pido también que si los funcionarios de la municipalidad podrían acercarse a la Municipalidad de Lima y ver de acelerar este tema, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. En segunda intervención, señor Valareso. No, para decirle al ingeniero Alarco, que efectivamente, ejemplo, el señor regidor, no hay diálogos. Intermedio, perdón. No sé, a veces como en la formalidad, disculpe, soy nuevo en el tema, entonces de repente me expreso mal. Por su intermedio, señor alcalde, para indicarle al ingeniero Alarco que
que efectivamente el señor Grillo se estaba acercando, o sea, ha habido trabajo por parte de los funcionarios de nuestra municipalidad y también trabajo por parte de la comisión en que y algunos contactos para que se saque rápido este convenio, pero lamentablemente yo creo que hay una ineficiencia, me imagino, en la Municipalidad de Lima a través de sus funcionarios, porque como usted mismo dice, esa indignación yo también la siento. O sea, no puede ser posible que después de 6 meses nos digan que hay que cambiar el título. O sea, no voy a hacer que acá 3 meses falte una coma y a la final no podamos estar ordenando el tránsito, que es lo que necesita el distrito, no por ineficiencia de parte nuestra, sino por ineficiencia de Lima, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Bien, quiero dejar constancia que el tránsito no ha dejado de estarse trabajando y la eficiencia de parte de la Municipalidad de Miraflores ha sido muy alta a pesar de este formalismo y esta situación advertida. Regidora Chauca Valdés. Buenos días, señor alcalde. No, justamente para agregar que es muy cierto, la Municipalidad de Miraflores en el tema de seguridad y con relación al tránsito, es A1. Lo que Lima está haciendo es un abuso muy grande, en la comisión lo hemos visto muchísimas veces. Los miraflorinos reclaman muchísimas veces que por qué les ponen multas, ¿no? Y se quejan que somos nosotros, y en este momento no es así. Quiero que eso quede constancia, porque ellos piensan que estamos faltando nosotros a la integridad de cada uno de los vecinos, porque hay muchos sitios donde sí se puede estacionar y Lima los está multando y a nosotros en nada nos favorece. Que quede eso solamente constancia. Bien, ¿algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra? Si no hay entonces ninguna otra manifestación de voluntad, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a levantar la mano expresando su conformidad. Ha sido aprobado por mayoría con la abstención, con el voto en contra del regidor Molina, para guardar coherencia con su postura anterior. ¿Correcto? Muy bien. Bien, no habiendo más temas, entonces lo que vamos a proceder a proponer es la liberación de la aprobación del acta para que todos los acuerdos tomados el día de hoy tengan una automática ejecución o posibilidad de ejecución. Aquellos regidores que estén a favor, si van a levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias, ha sido aprobado por unanimidad y de esta manera entonces damos por concluida la sesión. Se levanta la misma.